Vámonos aquí entre bambalinas falando nada máis e nada menos con o noso ilustrísimo Xurado. Moi boa tarde, como levamos todos estes días? Moi ben, moitas gracias. E por aquí como estamos levando esta responsabilidade? Ben, ben, moi ben, na verdade es é que é que es maravilloso estar aquí tamén e está sendo moi fácil, a organización nos está facilitando moitísimo. ¿eh? Unha organización que está ponendo as cousiñas fáciles para o noso tribunal para que se sintan cómodos. Sí, claro. Es que de lo que se trata es de que todo funcione y que al final pues, podamos valorar perfectamente todo el trabajo inmenso que han hecho todos los músicos durante muchos meses. Así que es una responsabilidad y una importancia enorme. Tenemos aquí a miembros del Tribunal que ya repiten como miembros del Tribunal en este certamen. ¿Cómo evolver a un certamen renovado y que nunca ha dejado de crecer? Pues realmente primero se ve a lo largo de los, creo que ahora unos siete u ocho años que he estado aquí la primera vez, y se ve que eso se trata de un concurso muy consolidado y sobre todo de un nivel que va subiendo y bandas muy preparadas, lo cual siempre es una alegría poder escuchar y formar parte de eso. Y ahora que estamos aquí con nuestro tribunal, y quería preguntar, ¿qué aspectos se valoran? Bueno, a la hora de calificar, eh, tenemos dividido digamos, nuestras eh, valoraciones en cuatro categorías, que a su vez tienen varios subgrupos, pero las cuatro categorías serían todos los aspectos técnicos relacionados con la interpretación, luego los aspectos relacionados con la sonoridad y la calidad del sonido de las bandas, luego vendría todo lo relacionado con la interpretación, la versión, la mirada personal de cada banda sobre cada obra y, en un cuarto lugar, pues tendríamos un, lo relacionado con los aspectos de la presencia escénica. Todo ello, a su vez, desarrollado, con lo cual hace que tengamos que valorarlo con muchos puntos eh, concretos y que, bueno, pues es realmente muy interesante el poder profundizar a ese nivel. Pero también tenemos penalizaciones. Bueno, claro, hay penalizaciones si, si te pasas de tiempo, si no utilizas todos los instrumentos que vienen en la partitura de las obras que se han propuesto, pero vamos, son poca cosa. <laughs> ¿Qué mirada o qué reflexión nos llevamos de este paso por el certamen? Eh, bueno, personalmente me llevo una reflexión, es la primera vez que tengo que estar en jurado de, un, de una sección infantil por ejemplo ¿no? o sea o por ejemplo ahora mismo es nuevo una sección infantil una sección juvenil eh, independientemente de lo, lo otro es lo normal o sea tercera cuarta eh, cuarta tercera primera segunda eh, eh, bueno y, y la verdad es que también me, me ha encantado mucho el que no haya una limitación de de, de componentes ¿no? Como en otros en otros concursos, donde bueno hasta 100 componentes, 80, no, y esto nos permite muchas veces que se pueda dar alguna sorpresa, que por ejemplo hay una banda de una sección segunda que tenga una puntuación a lo mejor mayor que una de primera, bueno, pues que se lo piensen los dos, ¿no? Eh, y entonces, en, en el aspecto global me parece muy unitario, me, me parece un, un ejemplo de, 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 de certamen en cuanto a eso. Eh, y, y bueno, la sensación que me llevo me ha encantado sobre todo eh, ver infantiles de esa calidad, de, juveniles de esa calidad. O sea, es que yo creo que hasta esta mañana incluso he visto alguna banda de, que era en una segunda sección que digo, esto es una juvenil. Eh, o sea, que en la homogeneidad de tal, o sea, calidad, yo creo que, que música por encima de todo. Y, y espero que... Que, bueno que nuestras eh, puntuaciones y nuestras que tenemos nuestras cosas nuestras diferencias somos eh, no, no somos iguales somos, somos diferenciados que que, es que, se, que se entienda, pero que enhorabuena a cada una de las bandas y agrupaciones que han estado aquí, porque se trabaja muy duro para estar aquí. Y a nosotros a veces nos toca, no nos gusta, porque hemos sido cocineros antes que frailes, ¿eh? y no nos gusta, a veces sufrimos mucho cuando a alguien le vamos a dejar con... con los sabemos que luchan muchísimo, que ensañan, que se entregan y eso a veces nos 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 frustra un pouco, nos quita un pouco esa alegría, pero no, enhorabuena por parte creo que como presidente que no es nombrado, pues, pues nada, que no é buena de verdad. Quedámonos aí con esas palabras do noso presidente, palabras de alento, palabras de felicitación e, por suposto, palabras cheas de orgullo.